okay my dear students good morning I hope that all of you are doing well today we are going to start today's class which actually is um, an assessment a formative assessment but just so that you don't get so scared it's a very short formative assessment no marks although it is uh, compulsory and it it has a very specific purpose which is to uh, check that you understand what you have to do for the projects, okay? So, I think the last people just connected, I think uh, we have Nicolás Pérez, Rubén Barrientos, Paloma, Francisco, Romina. Good morning, eh, Romina. Good morning, all of you. Hello, Mister. Hello, hello. Okay, hola, so, hola, Paloma. We are going to start Uh, ya yes, se están conectando los dos últimos porque aquí no quiero que nadie se pierda. A ver, vamos a esperarlos un poquito. Good morning Cristóbal and I think the last one is Benja Cárdenas. Ok, now I'm going to uh, share my screen uh, to show you a little bit of what we are going to do. So the first thing I want you to remember is that this lesson and the interactions that occur in it are being recorded to be uploaded to our YouTube channel Colegio S H Osorno, Okay? Remember algunas recomendaciones por la situación que estamos viendo. Es importante recordar el lavado frecuente de manos, cambiar nuestra forma de saludarnos. si vamos a tornar que sea ojalá protegiéndonos con la manga o con un pañuelo acechar obvio desinfectando las mangas, mantengamos los ambientes limpios y ventilados, especialmente si estamos muchos días o muchas horas encerrados, la distancia de especial es mínimo de un metro, los síntomas más importantes van a ser siempre la fiebre, la tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular y dolor de cabeza, a pesar de que nos piquen mucho, evitemos tocando los ojos, la nariz y la boca, ya no se comparten ninguno de estos tipos de artículos, como higiene ni de alimentación, y todo esto, si vamos a tener problemas, hay que recurrir obviamente a los servicios de salud. Hay que evitar automedicarse y tomarse en serio las cosas. Y las reglas generales de la sala, no se olviden, chiquillos. Los encuentros virtuales son solo para alumnos regulares segundo medio. Hay que estar identificados correctamente. Trabajamos con el micrófono silenciado, cuando que quiera se los pida, y al principio prender su cámara para saludar. Hay que estar en el mejor ambiente para aprender. El chat para todas las dudas consultas siempre son bienvenidas, siempre que se evite interrumpir. Good morning. One more time to all of the students who just connected to today's class. Remember, today is October the 19th, and the year is 2020. And the topic and the contents of today's class is a formative assessment regarding biographies. We are going to start, first of all, by checking and remembering a little bit of what is a biography. Okay? So I wrote in here that the objective is to learn, which is important, the structure of a biography. Okay? Yeah, antes que sigamos, voy a salir un poquito de acá para. Aceptar los últimos alumnos que vienen entrando A ver que me llegando último Y aprovecho de saludar todos a Marco Ortega Juan eh, Benjabrero y Simon ¿Y alguien más está por acá? Sí, Felipe Sáez Monserrat, Simón Y Erwin tenemos, Hoy día sé sí que tenemos Mucha gente conectada, lo cual es muy bueno Ya chicos, antes como Antes de seguir por supuesto les había comentado yo la semana pasada que estamos iniciando un nuevo proyecto. Para dar avance a ese nuevo proyecto, yo eh, en la clase anterior expliqué un poquito el formato de lo que es una biografía. ¿sí? Hoy dijimos, vamos a hacer una evaluación en el portal Live worksheets formativa de carácter obligatorio, pero sin nota, que tiene que ver con reconocer los elementos y la estructura de una biografía. Es una evaluación súper corta, súper sencilla. Pero antes de que vayamos para allá y yo sé que hay muchos compañeros que no estaban a lo mejor al tanto de todos los detalles, vamos a hacer un breve recordatorio, y ese breve recordatorio obviamente nos va a llevar a que aquellos que están un poquito eh, extraviados del tema, se pongan al día, y aquellos que no se prepararon tanto para el, el control de hoy, se pongan también con conocimientos más frescos para recordar, ¿ya? Así que ahora sí que creo que estamos todos conectados, vamos a ver un poquito, esto es una, una breve diapositiva que presenté, porque la idea es que ustedes más que nada comenten, ¿ya? Ok, estoy activando mi chat para ver los comentarios, ya yeah, tengo mi chat listo, ok Entonces first of all, I would like you to tell me what is it that you remember, what is a biography? ¿Qué es? La primera pregunta pueden comentar en el chat, ¿qué es una biografía? A ver, what is a biography? Eh, Cualquier me puede comentar entonces. Ok, Elizabeth. Okay, very good. Ya, yeah, eh, Elizabeth dice: When you tell personal events about the personal life, dice cuando se come, cuenta la vida personal. Very good. Eso es un elemento de la biografía, elemento de la vida personal de alguien, ¿cierto? Dice a description. Of the life of a person. Muy good Benjaprieto. La descripción de la vida de una persona. Muy bien. Entonces, dos ideas muy, muy acertadas. ¿cierto? Cuando se comenta la vida personal y cuando se describe la vida de una persona. Lisbeth apunta lo que conocemos nosotros como autobiografía, que es uno de, de los estilos de biografía que existen. Cuando yo narro en primera persona los eventos de mi vida, eso es una autobiografía. Y cuando yo describo la vida de otra persona, como dijo Benjaprieto, eso es una biografía. Muy bien. Clemente me dicen. A biography is a text in which you describe the life of someone, achievements, failures, etc. Excelente Clemente. Clemente nos comenta lo mismo, ¿cierto? Con un poquito más de detalle. Muy muy bien, Clemente dice, es un tipo de texto en el cual describimos la vida de alguien, sus logros y fallos. Excelente, Clemente. Muy bien. Gracias, chicos, por sus comentarios. Vamos a seguir Y vamos a recordar acá porque acá tengo todo, bueno, no tengo todo lo que les mostré la semana pasada, pero es la síntesis, porque obvio, no vamos a trabajar todo, no. Entonces, a biography is a text, a text which presents information in chronological order about a person's past. It includes relevant details that had an impact in the person's development. The information presented is based on true events and facts. Esta es una muy breve definición que no, ustedes han ido comentando con, con los mensajes del chat. Es una biografía, es un tipo de texto. Ya lo teníamos claro, pero ojo que presenta información en orden cronológico. Recordamos que eso es parte de una biografía, el orden cronológico. No voy a partir hablando de 2010 si la persona nació, no sé, en el, en el año 1950. Voy a partir contando siempre desde cuando nació hasta sus últimos días. Si ha fallecido, indicaré la fecha y lugar donde ha fallecido la persona. ¿Cierto? It includes relevant details that had an impact in the person's development. Y como me escribió Clemente, describe la vida de alguien con su logro y fallo. E incluye entonces información. Importante, relevante de eventos, pero no de cualquier evento, no puede ser un evento ordinario, no puede ser Juanito pasó al perro, tiene que ser Juanito pasó al perro, el perro lo mordió, le sacó una mano y producto de que se le perdió esa mano, él decidió inventar las prótesis para las manos. Tiene que ser una cosa así, realmente importante, relevante para su vida. ¿Ya? O se fija, bueno, ese es un ejemplo burdo el que les di, pero es para que se entienda la idea. No es cualquier evento de la vida, son eventos importantes que influyen en el desarrollo de la persona, de las características, ya sea como de líder, de creador, de inventor, de político, son eventos que lo marcan para toda su vida. ¿Sí? The information is based on events and facts y toda la información que se presenta se basa en eventos verdaderos y hechos. Aquí no entran las opiniones. Perdón, no es que no entran, la opinión, no entran los cuentos, las fantasías, estas esta odas o prosas que se le escriben de repente a estos personajes que han sido importantes, como que tenían la capacidad de hablar con dragones, con duendes y cosas así. Tenemos muchos personajes mitológicos, los cuales son la hecho biografía, y se encuentran en este tipo de detalles, cosas que son reales, son las que íbamos a incluir nosotros. ¿ya? Y brevemente recordamos cuáles son los elementos de cualquier biografía. Uh, uh, When you write a biography, it should have the date and place of birth and death. Tiene que necesariamente incluir fecha y lugar de nacimiento y fallecimiento, si es que ha fallecido la persona. Family information, la información familiar, No se incluye quién fue la madre, el padre, si tenía algún pariente famoso, conocido, importante, que lo pudo haber influenciado o con el cual se relacionaba eh, y obviamente tiene un impacto en su vida futura. A uh, life accomplishments, sus logros a nivel de eh, su carrera o su vida, ¿Cierto? Cuando hablamos de un inventor, sus inventos más importantes, cuando hablamos de un científico, sus descubrimientos más importantes, cuando hablamos de un político, eh, las elecciones que ganó, los logros que consiguió como político, etcétera. Major Events in Life, que yo se los comentaba que esto lo podemos poner en el otro orden, ¿cierto? si lo queremos hacer en orden. Ponemos primero estos eventos que forman la vida y estos eventos clave, por ejemplo, cuando se le muere un pariente que lo fuerza a trabajar y el trabajo lo desarrolla como una persona ávida en el mundo laboral. Estos son eventos clave, ¿cierto? El fallecimiento de un ser querido, el trasladarse de una ciudad pobre a una ciudad industrial donde hay más posibilidades. Todos esos son logros importantes, eventos importantes de la vida, van a estar presentes siempre en la biografía. Y el último y no menos importante, porque estamos hablando, ojalá, de líderes o gente muy importante que ha hecho algo por la sociedad de las stream impacts, que es este eh, concepto que nosotros llamamos el legado, ¿cierto? ¿Cuál es el legado que ha dejado esta persona para la sociedad y para el mundo entero o por el cual nosotros nos llamó la atención y lo hemos valorado para escribirle su biografía? chiquillos, con lo que yo estaba comentando para, para terminar mi, mi introducción, que era esperando que todos lleguen lo más posible, vamos a hacer la eh, breve evaluación. Voy a compartir en este instante a través del chat de Zoom. El link, por eso es que no lo quise mandar delante, porque sigue siendo una evaluación. Importantísimo, chicos. Recuerden, es una evaluación formativa. No tiene calificación. Sin embargo, es de carácter obligatorio porque es parte del desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evaluar hoy es si los estudiantes han comprendido la estructura de la biografía. ¿Ya? Así que, eh, por favor, todos ingresen al link que acabo de compartir en el chat. Eh, ahora lo voy a compartir por WhatsApp para aquellos que me, me siguen o estamos conectados a través de WhatsApp. Lo voy a mandar a través de mi lista de difusión, por si acaso. Espero que no se le pierda nada nadie el link. Y voy a explicar brevemente las instrucciones, obviamente. ¿ya? Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Acá. Muy bien, chicos. Entonces, ¿me comentan lo que ven, por favor? Página no encontrada, dice Erwin. Ya vamos a copiar de nuevo el link y lo vamos a volver a enviar. A ver, si ¿sí es cierto, espero que no. Lo vamos a mandar de nuevo. A ver qué pasó, Erwin. Eh, y todos los demás me comenten lo mismo, por favor. Voy a ver si qué pasó por acá. Ahora sí, ya. Gracias, Erwin. Voy a mandarlo de nuevo por el chat por si acaso, a ver si es que no estamos con problemas con el link, puede ser otra cosa. Ya, a ver qué me comentan por el chat ahora. Sí, funciona, ya, estamos en pay entonces. vamos a explicar brevemente, chicos las instrucciones. Es una actividad muy breve, muy sencilla, muy corta. Por supuesto, estamos identificados que esto es para segundo medio. Este es Formative Assessment, Biographies El objetivo es leer. Una variedad de texto, incluyendo biografía, de manera comprensiva. Este es el objetivo de acuerdo al, al plan de programa y de estudio. La actividad para ustedes es la siguiente: primero, lea las preguntas y le seleccione la mejor alternativa. Entonces, tengo cinco preguntas que hacen referencia a la biografía. Las biografías son escritas basadas en qué. Entonces, acá tengo la alternativa y ustedes van a seleccionar, obviamente, la más correcta de acuerdo a lo que hemos estado conversando. En la segunda parte, tengo las cinco secciones de lo que sería una biografía fecha y lugar de nacimiento y muerte, información familiar, logros personales, eventos principales de la vida y el legado o el impacto que se perdure en la sociedad. Y al lado tengo las definiciones de cada una de estas secciones. Ustedes ponen la letra de acuerdo a cuál describa cuál. Y la última parte, se fijan, acá yo ya tengo separado las secciones y acá tengo una biografía en seis párrafos. Bueno, yo la separé de párrafos para que puedan poner, obviamente, cada letra donde corresponde. ¿Dónde está el Last impact on society? Tengo que saber identificarlo, pongo la letra donde corresponde. ¿Dónde está, no sé, el lugar y fecha de muerte? Lo identifico en el texto y lo escribo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, antes que empiecen, por favor, me preguntan, pregúntenme ahora dudas y consultas. Hablen ahora, callen para siempre. No, no es así, pero dudas, consulta, chicos. Ya, la actividad no es muy larga. Por lo tanto, yo a esta actividad le he asignado, eh, en, mi, en mi mente le di 15 minutos, máximo 20. Eso quiere decir que si son las 10:45, a las 11.05 minutos, eh, voy a volver acá a la clase y vamos a revisar. No se olviden que la actividad siempre tiene que ser reportada al correo Teacher. Víctor Aguilera. Como es una actividad formativa de carácter obligatorio, todos los alumnos la tienen que hacer y todos la tienen que reportar a teachervictoraguilera@gmail.com. Es formativa, si nota, pero es obligatorio. Es parte del proyecto que estamos realizando. ¿Ya? Entonces, nada más en adelante. No se olviden a las 11.05. Volvemos a la sala principal para revisar brevemente. Todos deberían reportar entonces a teachervictoraguilera@gmail.com. Entonces, recordad un poquito, estamos revisando las biografías. Número uno, lea las preguntas y selecciona la mejor alternativa. Biographies are written text based on real life events. Y muy bien lo que me están comentando acá Nicolás, Tomás, Clemente y Daniela. Biographies are the story of someone's life written by someone else in third person point of view. Esto es una descripción muy, muy breve, muy sencilla. Es una biografía, una historia de alguien o de la vida de alguien escrito por otra persona en tercera persona. A biography explains. ¿Qué es lo que explica una biografía? How unimportant events influenced a person. No, todo lo contrario. How events, people and experiences shaped the person's life. Y esto es clave, ¿cierto? Una biografía explica cómo los eventos, las personas y la experiencia a, le dan forma a, esta, a este ser que conocemos finalmente. What is the biography? ¿Y qué es una biografía? Obviamente. Ojo, es una historia escrita por la, de la vida de alguien, pero no escrita por ellas mismas, sino que por otra persona. Si es escrita por uno mismo, eso se llama autobiografía. Y esto es una biografía solamente. And the last one, y cómo se presenta, lo dijimos delante, ¿cierto? La información se presenta siempre en orden cronológico. Cronológico, o sea, qué ocurre primero y qué ocurre último. Con, ojalá con datos de, de fechas, lugares, que son relevantes obviamente para la, eh, el texto que estamos escribiendo. Y en la siguiente actividad, ¿cierto? ¿Cómo se llama la información related to a person's family members? Eso nosotros decimos que es. Muy bien. Be Family Information. Excelente. All events. Which cause a significant impact on the person's future life and accomplishments. Todo el evento que causa un, un efecto significativo, un impacto a la persona y su vida futura. Eso le deben a nosotros. Major events in life. very good, very bien. Good, Muy very good. The all important legacy. Cuando hablamos de legado, ¿de qué estamos hablando? Literary, very good, Daniela, very good, Thomas, very good, Fernanda, Clemente. Después tenemos awards and recognitions. Very good, Daniela, excellent, boys and girls, Clemente, Feña, excellent, Tomás también, excellent. Y aquí tengo information related to the city country, eso, obviamente, very good, Clemente, Daniela, Feña, excellent, boys and girls, Tomás, excellent. Entonces acá tengo toda la información, subimos clasificarlas de acuerdo a lo que corresponde la, de, la descripción de cada uno de estos temas que va a estar presente siempre en la biografía. Muy bien, chicos. Y el orden. Si partíamos hablando de que Thomas Alva Edison fue un inventor que nació inmediatamente, ¿qué cosa es esto? Letter C, Date and Place of Birth. Muy bien. Se si parte hablando de que su mamá le enseñó en la casa. ¿De qué estamos hablando acá, chiquillos? Family Information. Muy bien. Se dice que Edison desarrolló mucha habilidad y eh, dice que vendía eh, golosinas, diarios, en los trenes y que después de todo eso, él se hizo el dueño del diario <laughs> y empezó a trabajar en los trenes. Obviamente son eventos significativos, ¿cierto? Major events in life. Eventos clave. No es cualquier cosa vender eh, diarios y verduras, porque el después se pone a hacer las mismas cosas, pero como jefe, ¿cierto? No es un evento aislado. Muy bien. Después dice que desarrolló muchos eh, artefactos. Y entre los cuales está el fonógrafo y, por supuesto, la ampulleta. ¿Qué será eso? Life accomplishments. Muy bien, Tomás, Clemente, Daniela. Excelente. Y acá dice Thomas Edison in si no solo creó y patentó muchos inventos en su vida, sino que también cambió la vida de las personas y ha trascendido su, su vida personal y tiene un impacto en el día de hoy. ¿De qué estamos hablando? Muy bien, el legado, ¿cierto? Esto lo llamamos nosotros el Lasting Impact on Society. Y por supuesto, lo último es... No nos queda otra alternativa que es su lugar y fecha de fallecimiento. Muy bien. Ya, y seguramente varios se equivocaron acá, pusieron terminado. Y para los que siempre me preguntan en el correo, yo siempre lo dejo al final para que lo puedan ver, pero algunos no leen bien, ya no hay problema. Uno pone terminado y en vez de revisar la respuesta, hay que enviar la respuesta al profesor. Bueno, yo acá pongo siempre que soy Mr. Víctor Aguilera. El curso es 2 espacio medio, asignatura English. Y como nosotros no tenemos código, tenemos correo y el correo es teachervictoragilera.com. Y eso será la evaluación formativa de hoy. Entonces, chiquillos, vamos a modo de ir cerrando, vamos a recordar un poquito las etapas del trabajo. Así que, bueno, como yo sé que hay varios que se están reconectando a clases, eh, seguramente no tienen la información concreta, pero yo la traigo de, una, de todas maneras para que nos pongamos en sintonía qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿ya? Entonces, voy a compartir acá un archivo, voy a, eh, me refiero en la pantalla, porque este archivo lo envío por correo y también se lo hice llegar a varios por WhatsApp. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Es un proyecto de carácter escrito donde nosotros hablamos de un líder inspiracional o alguien importante que sea, obviamente, alguien a quien seguir o a de quien imitar. Yo le he pedido que eviten personajes controversiales, que busquen, ojalá, la mayor fuente la mayor cantidad de fuentes posible. Obviamente yo creo que el producto y es que cada vez estamos más encerrados, no estamos solamente limitando la internet, así que ya no va a haber problema, pero recuerden que van a tener que incluir una bibliografía, así que vayan anotando las páginas de donde están sacando su información. Y tienen que tener una actividad educativa entretenida para trabajar, que se pueda desarrollar con la biografía que están creando. Este proyecto es una biografía escrita más una actividad educativa. Acerca de un personaje o líder Inspiracional Tiene que ser una persona real, no ficticia Y ojalá alguien que ha hecho Algo positivo por la humanidad No personajes controversial Yo le ponía ahí de ejemplo el tiro Hitler eh, Mussolini y todo eso Que han matado a gente y han hecho cosas malas Obvio que son importantes para la historia de la humanidad Pero no han generado ningún impacto positivo en esto ¿Ya? Estamos trabajando en etapas Y fechas para el proyecto Hoy estamos en la etapa 1 eh, perdón, la etapa 1 ya pasó, perdón, discúlpenme. Que fue la generación de los grupos. Algunos grupos ya me han reportado su integrante. Los felicito, chiquillos. Bueno, no era, no era obligación hacerlo directamente el 13, pero todavía tenemos tiempo porque hoy tenemos la etapa formativa. Donde nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una breve evaluación online. Donde lo importante era reconocer los elementos de la biografía saber en qué consiste la biografía y obviamente si le pongo una biografía enfrente ustedes sepa ver qué, qué cosa es qué cosa dentro de este texto escrito o sea saben reconocer que en el inicio va fecha y lugar de nacimiento que después empieza la vida familiar después vienen eh, los eventos importantes los logros se, terminamos con el, el legado a la persona y obviamente o, ay, en la última parte no, hay, no es tan importante si pongo antes la fecha de fallecimiento o lo pongo al final. ¿Por qué? Porque tengo que siempre rematar escribiendo por qué lo, lo, lo escogimos, ¿cierto? Por cuál es su legado, qué es lo que nos importa. Ahí no hay tanta importancia, ¿ya? Lo que sí, obviamente, es importante es tener en cuenta lo siguiente: las fechas en las cuales vamos a ir trabajando. Desde ahora en adelante, chiquillos, los grupos sí tienen que estar organizados sí o sí. Y en cada clase vamos a trabajar eh, en formato grupal, con las salas eh, divididas pequeños grupos, donde yo voy a ir monitoreando a cada grupo y qué es lo que están avanzando. Para, la, para el día 11 de noviembre, ojo, va a haber una evaluación de avance. Evaluación de avance significa nota. ¿Ya? Esta evaluación de avance, ustedes tienen que presentar su biografía y la actividad el, ya en lo que podemos decir, en el desarrollo principal. Yo les voy a aplicar la rúbrica que está a continuación, que se lo voy a explicar obviamente y mostrar donde están los elementos que se solicitan ya y obviamente el día 23 y 25 es la entrega final ya y esa es la evaluación final vamos a pasar un poquito bueno la rúbrica está más abajo cierto ya las fechas las ponderaciones obviamente la actividad de hoy como yo le dije una evaluación formativa sin calificación con fines de retroalimentación eh, obviamente acá no hay nota pero es obligatorio la evaluación de avance es el borrador de la bibliografía opinión, con el comentario de opinión. Y esto vale un 30% del proyecto final. La auto y covaluación tiene un 30% del adelanto final y eh, obviamente la entrega, todo lo que se entrega, vale un 40%. La rúbrica la explicamos no, y la vemos nuevamente. La rúbrica, que se, es la misma que se ocupa para el avance y para la entrega final. Primero tiene la estructura de la bibliografía y comentario de acuerdo a lo que en clase primer criterio, el contenido de, lo, de la bibliografía tiene que ser óptimo con su bibliografía correspondiente este es lo único que estoy evaluando de, de lo que podríamos denominar inglés que tenga gramática y vocabulario con la menor cantidad posible de errores ¿se acuerdan de que les expliqué el formato? ojo, el formato cumple con la exigencia de interlineado tamaño, fuente, sangría y tamaño de papel y la actividad educativa que tiene que ser creativa y desafiante, que tiene que ser posible uno desarrollarla por ejemplo, si me escriben de alguien que yo no sé y yo veo la actividad y veo eh, su texto, yo leyendo el texto tendría que poder resolver su actividad sin ningún problema. ¿ya? Y acá está la, eh, la pauta de autoevaluación, que esa también, yo les decía, es muy similar a la que vimos ocupado anteriormente. Aquí me interesa, chicos, recordar un poquito eh, estos porcentajes. Especialmente para la evaluación del 11 de noviembre, ese día 11. Ustedes ya tienen que tener listo, entre comillas, eh, la biografía y eh, la actividad. ¿Por qué? Porque en esta evaluación de avance, yo les voy a decir lo que tienen malo para que lleguemos a la evaluación final, ya, teniendo en consideración la rúbrica siempre. ¿eh? Y algo que me, les quería comentar porque lo mencioné: el formato yo se lo escribí acá. No se olviden. Se trabaja con letras entre el tamaño 12 y 14. 14 para los títulos, 12 para los textos. Hay fuentes que estoy solicitando o sugiriendo que en realidad son Times New Roman haría el cambio a Calibri y nunca utilizar Comic Sans. El interlineado puede ser 1,5 o 2 y los márgenes o sangrías son todos en 2,5 y el tamaño del papel es tamaño carta para que nunca se olviden que eso está dentro de las exigencias del proyecto de trabajo. ¿Ya? Eh, entonces, chicos... ¿Alguno duda o consulta en esta parte de lo que estamos explicando, de lo que estamos viendo? Me gustaría escuchar, por ejemplo, hay, yo sé que hay gente que se está reintegrando, a ver, por ejemplo, Martina Peña. ¿Me está escuchando Martina Peña? Martina Peña, ya. Martina Peña, ¿usted entiende entonces en qué consiste el proyecto en las etapas de lo que estamos desarrollando? Ya dice sí, mister. Excelente. Ah, ya, no muy bien. Ah, ya, perdón. Había visto tu, tu corrección de tu mensaje. Ya, Martina, entonces momento para que tú preguntes, porque a lo mejor las dudas que tú tienes las tienen otro compañero. A ver, preguntar. más puedes abrir tu micrófono. Ya, acá hay una pregunta. Eh, primero lo que pregunta Martina y Tomás, ¿no hay problema si van avanzando rápido? mucho mejor para ustedes. Claro que tú entenderán que mis tiempos no son los mismos que los tuyos, pero vas a recibir seguramente antes las eh, retroalimentaciones de tipo formativo. Eso no va a ser retro retroalimentación con notas, dice. ¿eh? Ya, Martina dice, sinceramente no entiende casi nada. Ya, entonces la idea es que pregunte, ojalá lo que no entienda, bueno, creo que no entienda nada. Estamos construyendo en nuestro proyecto una biografía acerca de un líder inspiracional. Yo les di amplitud de temas de donde escoger su líder, de las artes, de la música, la política, derechos civiles, militares, en fin, siempre y cuando cumplan la condición de que no sean controversiales, o sea, que no tengan igualdad de adherentes como de opositores, o sea, que sean gente realmente reconocida por haber hecho algo bueno por la humanidad, inventores, científicos, eh, líderes de movimientos, no sé. Patrióticos, pero quizá en gente realmente considerada valiosa la María. Nosotros vamos a construir en base a estos personajes una biografía con todos los elementos que se han ido viendo en esta clase: Tendrá el lugar, la fecha de nacimiento, lugar y fecha del fallecimiento, datos personales de la familia, eventos importantes, logros y legado a ser nuestra sociedad o la humanidad, si es que es tan grande este personaje. Conjunto a esta biografía que vamos creando se hace una actividad que es como puede ser como un juego, un verdulifaso, pero que sea eh, relacionado al personaje. Voy a mostrar un ejemplo nuevamente para aquellos que se vienen reconectando y también para la compañera que no entiendo. Voy a, voy a buscarlo por mientras. Sí. Me disculparán por eso. Entonces, si yo construyo mi biografía bien hecha, yo puedo hacer una actividad desafiante como un juego, puede ser una trivia, puede ser un verdulifaso, puede ser pregunta, pero el que lo pueda, el que la lea, la resuelva. Leyendo su biografía tendría que poder contestarlo porque se supone que está bien, bien construido, está toda la información ahí. A ver si tengo alguna, una, cualquier ejemplo. Este es un proyecto que yo implementé el año pasado, salió a mi gusto bastante bien, por eso lo quise implementar porque aparte es, es fácil de lograr de manera digital. Entonces, acá hay un ejemplo de lo que fue un trabajo el año pasado. Acá está la definición de... Perdón. Definición, la biografía de Stephen Hawking. Esta es una, una biografía un poquito más breve, ¿ya? donde se presenta menor cantidad de, de elementos, pero aún así cumple con lo que se solicitó el año pasado. Tiene, se te, fijan, tiene un formato, tiene márgenes, tiene interlineado, tiene tamaño de letra, incluye una imagen para darle mayor realce, una opinión breve y una actividad. ¿Cuál es la actividad acá, por ejemplo? Esta es una actividad de una sopa de letra. Donde ponen elementos relacionados a Stephen Hawking, como astronomía, libros, Cambridge, cosmología Inglaterra y todo su bueno, física, Oxford, que fue profesor científico de estudio, y hay que buscar las palabras. Esta es una actividad de, bastante sencilla, en ese punto no cumple con el, el elemento de ser desafiante o que sea necesariamente eh, obligación leer el, la biografía para poder resolver Sin embargo, esto es más o menos lo que yo estoy pidiendo, ¿ya? Una biografía breve, no deberían pasarse de una plana, ¿ya? Dos planas podría ser entre una y dos planas, yo creo que no, no deberían pasarse, ¿ya? Y una actividad que se pueda resolver de base a la biografía. Martín, ya que te pregunté a ti, justo tú fuiste la que reconoció que no estaba entendiendo. Espero que esto te clarifique un poquito más, no sé si estamos bien ahí. No es que me esté enseñando contigo, pero me voy a aprovechar de que dijiste que justo te costaba entender. A ver si quedó más claro. Ya, ahí sí me dice. Excelente. Esa es la idea. ya, Muchas gracias, dice Martina. No hay problema, Martina. Entonces, chiquillos, con esta última breve explicación de lo que recordar los plazos. Hay plazos que se deben cumplir. La próxima clase ya estamos trabajando en grupo. Exactamente, bueno, Sebastián acá mandó en privado una pregunta, dice si la opinión es acerca del personaje, sí, ustedes, eh, a ver, para que, muy buena pregunta y qué bueno que le hiciste, para que entendamos, en la, la opinión la tienen que ir mezclando en el, en el punto donde hablamos del legado, ¿ya? Donde hablamos del impacto de la sociedad, a ustedes ahí tienen que mezclar la opinión grupal con el legado, porque en el fondo ustedes van a argumentar por qué lo escogieron, ¿cierto? Porque para ustedes esa persona, ese personaje representa algo. Martina Peña me pregunta si ya. Si, eh, bueno, los grupos están en organización aún. ya, Aún no están cerrados los grupos y están en organización. Hay dos o tres grupos que me han reportado ya quiénes son. Eh, hoy día creo que tengo más de 34 personas conectadas. Creo que alguien se cayó. Hay 33. Eh, los grupos están, como le digo, aún en formación. ¿ya? No sé si hay alguna otra duda o consulta en la próxima clase. Entonces, ya estamos trabajando en los grupos. No se olviden que me tienen que reportar quiénes son los que trabajan y quién es el que va a compartir pantalla para que puedan trabajar en su sala de video Y bueno, eso sería todo por hoy. It was great seeing you. Have a good day. Have an, Well, you have another class, but anyways, have a nice day. Bye bye.